Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Desde siempre la UNAL ha mantenido un compromiso para construir un mejor país, pero este objetivo ha tomado un nuevo aire en los últimos años, ya que una de las líneas del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 es la construcción de una sociedad en paz que se transforme y adapte permanentemente. Con esta orientación, la sede Orinoquía ha desarrollado proyectos de seguridad alimentaria con el fin de ayudar a que las zonas más afectadas por las dinámicas del conflicto en nuestro país puedan mejorar sus medios de subsistencia. Una de estas iniciativas es Aulas Vivas, una apuesta que a través de acciones pedagógicas busca construir el tejido social de la región. Para conocer en qué consiste este proyecto y cuáles han sido las acciones que se han llevado a cabo, vamos a conversar hoy con Ana María Romero, coordinadora del proceso de extensión de la sede Orinoquía. Bienvenida, Ana María. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Ana María, gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Quisiera preguntarle cómo nace esta iniciativa pedagógica. Bueno, en la sede Orinoquía del proceso misional de extensión venimos trabajando alrededor desde el año 2016 con los colegios rurales del departamento de Arauca, colegios rurales y en el área periurbana. En ese sentido, nosotros siempre hemos venido trabajando con el apoyo de pasantes y profesionales. Cabe aclarar que pues, yo soy egresada del programa PEAM, soy ingeniera agrónoma que ingresé aquí por la sede Orinoquía y siempre hemos buscado a través de estas iniciativas poder canalizar algunas estrategias para poder ingresar a vincular laboralmente a los egresados PEAM. Con los colegios rurales tenemos pues algunos docentes que ya son egresados de nuestro programa PEAMA, pero a través también de la cofinanciación con otras agencias internacionales, con Ecopetrol y con otras entidades privadas, hemos logrado la financiación de algunos proyectos. Aulas Vivas de Aprendizaje también nació porque nosotros como institución encontramos algunas dificultades que se presentaban en el sector educativo de nuestro departamento de Arauca. Tenemos una alta influencia de grupos armados ilegales, alto reclutamiento en niños menores de 16 años, una deserción muy alta, cercana al 50% en la educación rural. Tenemos alrededor de unos 70% de los niños en las áreas rurales que son migrantes y esos niños por la dinámica que hay de migración no permanecen en el colegio, solo están hasta el quinto grado. Entonces, frente a todas estas dificultades decidimos desarrollar una estrategia pedagógica donde no solo vinculáramos a los estudiantes, sino a todo el entorno educativo en general. Porque cuando educamos desde el ser, cuando vamos primero a poder limar esas asperezas que hay en las familias, a poder afrontar esas dificultades que se presentan en sus entornos familiares, podemos llevar que los niños puedan aprender y puedan facilitar el aprendizaje diario. Porque no podemos explicarle a un niño matemáticas, inglés, cuando el papá posiblemente lo asesinaron, cuando la mamá es una vendedora ambulante que con esta pandemia pues se ha quedado sin trabajo, cuando aquí cercano al 70% de la población es víctima, o es decir, que algún familiar fue víctima del conflicto armado, ya sea que fue asesinado o fue secuestrado o tiene algún tipo de injerencia con los grupos armados. Entonces, frente a tantas dificultades que enfrentan los niños y niñas en el sector rural particularmente, fue cuando decidimos crear Aulas Vivas de Aprendizaje. Aulas Vivas porque es el ser, las personas, los que hacen posible esto. Entonces, todos somos un entorno vivo, un entorno vivo de aprendizaje. Ana María, cuéntanos, teniendo en cuenta las limitaciones que ha generado la crisis sanitaria, en que nos encontramos, ¿cómo se ha desarrollado el proyecto durante este año? Bueno, este proyecto lo iniciamos a formular en el mes de enero, porque nosotros teníamos proyectado iniciar en febrero o marzo en tres instituciones educativas del departamento de Arauca.
Nuestra apuesta, como les comentaba, era involucrar a todo el entorno educativo, los estudiantes, los profesores, los padres de familia y demás allegados al entorno educativo. Cuando inició la emergencia sanitaria, en el mes de marzo llevábamos una semana trabajando. Entonces decidimos, después de pasar el aislamiento obligatorio, empezar a trabajar casa a casa con las 315 familias, alrededor de 1.700 personas que se vincularon al proyecto, e ir casa a casa desarrollando los proyectos productivos, ya que Aulas Vivas tenía presupuestado poder desarrollar alguna infraestructura para los colegios y que a partir de esa infraestructura fueran los centros de encuentro, los centros de aprendizaje, donde vinculáramos a todo el entorno educativo. Como eso no se pudo dar y dadas las limitaciones para las aglomeraciones con las personas, decidimos trabajar casa a casa. Fue un trabajo bastante arduo, tuvimos jornadas de 14, 16 horas diarias para poder atender a todas las familias, ya que diariamente teníamos que llevar pues todas las capacitaciones, juegos, aprendizajes que teníamos que desarrollar en Aulas Vivas a cada una de las familias. María, cuéntanos específicamente qué tipo de capacitaciones, cómo se llevó a cabo este proceso. Bueno, nuestra principal actividad era propender la seguridad alimentaria y nutricional. Y además de eso, pues la convivencia y espacios, digamos, sanos de aprendizaje para los niños y niñas. Dado que pues tuvimos que hacer casa a casa, prácticamente tuvimos que dividirnos nuestros roles, volvernos desde psicólogos, médicos, profesores y pues desde nuestra área, desde nuestra formación en la parte productiva, desarrollar las huertas. En cada familia recibió un kit de huerta, esta huerta pues satisfacía sus requerimientos nutricionales de la familia y además de eso hacíamos entrega de un kit nutricional. Por todo nuestro aprendizaje, todas estas capacitaciones también iban enfocadas al buen uso de los alimentos, la preparación de estos. Desarrollamos múltiples actividades casa a casa para poder no solo propender esa alimentación saludable, garantizar no solo la adquisición de los alimentos por parte de las familias, sino que en tiempos de pandemia, donde cuando todos estábamos confinados, quizás ahora que tenemos un poco más de flexibilidad, fuimos un aliciente para esas familias. Realmente muchas de las familias a las que visitábamos estaban en unas condiciones de precariedad, que llegar con una película o llegar con una actividad lúdica, para ellos era muy satisfactorio, porque realmente no tenían ningún intercambio con las demás personas, y que pudieran intercambiar conocimientos, porque nosotros también aprendemos de ellos. Fue muy gratificante y fue lo que permitió que pues, nuestro proyecto pues, lograra muchos reconocimientos. Nuestro proyecto se presentó en el Premio Nobel de Paz, ya que pues, este proyecto fue financiado por el Programa Mundial de Alimentos y fue la entidad a la cual otorgaron el Premio Nobel de Paz este año. Ana María, para dimensionar mejor el trabajo que ustedes han realizado con Aulas Vivas, cuéntanos un poco más de esos núcleos familiares con los que ustedes trabajaron durante o han trabajado durante el proyecto. ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas? Bueno, como les comentaba, son más de 300 familias, más de 1.500 personas. Alrededor del 60% de la población es población migrante de nacionalidad venezolana, que están en tránsito o que ya están permanentes aquí en nuestro país. También tenemos en el área rural, pues población rural dispersa, madres cabeza de hogar en su gran mayoría. También tenemos mucha población víctima. Yo creo que toda la población es caracterizada es población víctima, población desplazada. También tenemos un porcentaje bastante importante de población en condición de discapacidad, aunque nosotros lo llamamos capacidades sin límites. Y esas son como las familias que nosotros estamos trabajando. Es un grupo muy diverso. También tenemos población, creo que aquí es muy común
encontrar en la población migrante que tenemos un familiar colombiano que se hace cargo de los niños migrantes, mientras los madres y padres de estos niños viajan a las ciudades a trabajar, como es común verlos, y envían dinero. Por tanto, encontramos familias de abuelas ya de la tercera edad con 4 o 5 niños a cargo. Y esas son nuestras familias, son familias que enfrentan una alta vulnerabilidad, tanto en acceso a alimentos como en a los niños. Los niños pues son fácilmente, son fácilmente, digamos, vinculados a grupos ilegales, a microtráfico. Entonces, a esos grupos de niños son los con los que nosotros estamos trabajando. Qué bien, Ana María. Quisiéramos regresar nuevamente a conocer un poco más de la experiencia y cómo se desarrollaron estas jornadas, quiénes conformaron los equipos de trabajo que durante todo este año estuvieron trabajando con esas comunidades que realmente son las comunidades afectadas por el conflicto en este país. Bueno, como les comentaba, nuestro proyecto se presentó a Cooperación Internacional, fue financiado por el Programa Mundial de Alimentos. El proyecto fue ejecutado por la CEA Orinoquía. Del equipo de trabajo somos egresados de la universidad. En trabajo tengo un coordinador que también es un egresado del programa PEAMA de la universidad, un ingeniero agrícola, una nutricionista, una ingeniera agrónoma y una terapeuta, una fisioterapeuta. Este equipo bastante grande, pues teníamos que atender todas estas familias. Fue un equipo muy, muy maravilloso porque muy comprometido con las familias. También porque yo creo que algo que nos caracteriza como egresados de la universidad es que siempre entregamos todo de nosotros, trabajamos un poco más allá de lo que esperábamos del proyecto. Es por eso que continuamos trabajando aún cuando el proyecto ya está en fase de liquidación. Trabajamos en tiempos de pandemia, realmente ninguna entidad estaba trabajando cuando nosotros iniciamos, y eso pues ha sido el éxito de nuestro proyecto. También tuvimos algunos apoyos por parte de otras entidades, con algunas donaciones de kits escolares de otras fundaciones de cooperación internacional, pero sí, este proyecto fue liderado por la universidad. Ana María, ¿qué otras iniciativas han liderado ustedes en el marco de este proyecto? ¿Qué otras actividades? Bueno, desarrollamos un MasterChef, digamos que a la luz de todas las dificultades que teníamos con los niños, simplemente, digamos, nuestra mayor motivación era que esos niños los pudiéramos seguir teniendo en los colegios. O sea, que yo creo que es común encontrar que durante estos tiempos de pandemia muchos padres de familia sacaron a sus niños. Aquí en Arauca realmente no había no había educación virtual, de pronto como sí se están presentando en otras instituciones. Simplemente recibían una cartilla cada 2 meses y esa cartilla tenían que solucionar algunas preguntas y listo, ese era como todo el ciclo pedagógico, por decirlo de algún modo. Eso por supuesto no genera ningún interés en los niños, tampoco en los padres de familia, porque muchos de ellos son analfabetas. ¿Cómo le vamos a enseñar a un niño si ni siquiera el papá o la mamá sabe, o el padre, el adulto que está a cargo de esos niños, ni siquiera sabe leer y escribir? Entonces nosotros, nuestro trabajo fue poder que estos niños continuaran en el colegio. Y para hacerlo fue con el acompañamiento pedagógico, con las huertas escolares, con las diversas actividades lúdicas, hicimos un MasterChef Junior, hicimos innumerables actividades de transformación de alimentos. Nosotros estamos en una zona muy biodiversa, que tenemos alta cantidad de frutas y verduras y un clima muy favorable para la producción agrícola. Entonces, desde allí, desde fomentar la siembra y la transformación y conservación de alimentos, desarrollando algunas recetas nutritivas y a muy bajo costo para poder dinamizar y un poco más la dieta, logramos una mayor inclusión de los padres de familia y de los niños en general.
realmente fue muy, muy bonito que, pues, digamos, a pesar de que teníamos algunas guías pedagógicas de aprendizaje, logramos hacer un poco más, trabajamos directamente con los colegios para poder modificar esas guías y poder incluir el material que nosotros estábamos desarrollando. Así pues logramos un mayor impacto, cerca de 4.000 estudiantes conocieron todo el material pedagógico que nosotros desarrollamos para el proyecto. Ana María, ¿habrá una segunda fase del proyecto que se de pronto para el otro año que se tiene pensado? Pues nosotros sí esperamos que haya una segunda fase, realmente eso es lo que nosotros estamos en este momento participando, presentando el proyecto, divulgándolo en diferentes medios. También hemos recolectado algunos testimonios digamos, de los padres y madres de familia que hicieron parte de este proyecto, porque realmente no queremos dejar que eso quede como en el aire. Queremos tener una segunda, una tercera fase y que realmente la universidad continúe en este proceso de los escritorios a los territorios, como dijo nuestra señora rectora, y liderado por egresados de la universidad, quienes más que nosotros, que realmente sentimos esa pertenencia por nuestra región. Y ya hemos recibido diferentes ofertas para darle continuidad a la financiación de nuestro proyecto e inclusive de ampliarnos, ya que en la siguiente fase nos estamos presentando para también incluir el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, es decir, que nosotros también podamos proporcionar todo lo que son los refrigerios y la alimentación de los colegios a partir de estos productos de las huertas y con el trabajo conjunto de los padres de familia, no solo fomentando la alimentación saludable de los niños, sino también el empleo, que aquí realmente estamos con unas cifras de desempleo muy altas, sino fomentando algunas alternativas de ingresos para los padres de familia. Si estamos pensando en una segunda fase, va a ser muchísimo más robusta, entonces vamos a tener muchas más actividades y yo esperaría que sería para iniciar el siguiente año lectivo. Ana María, ¿la sede de Orinoquía viene adelantando algunos otros proyectos similares a este? Claro que sí. Estamos trabajando muy de la mano con Naciones Unidas. En este momento estamos trabajando un proyecto que es la formación del primer centro de producción apícola del departamento de Arauca. Estamos trabajando con esta nueva cadena productiva del departamento, fomentando la siembra de flora nativa y apícola y también fortaleciendo la comercialización y la divulgación de los productos de colmena, la miel, el polen, la miel angelita, la cera de abejas, una alternativa sostenible porque estamos trabajando en el área de influencia del Parque Nacional Nevado del Cocuy, del cual el departamento de Arauca tiene alrededor del 40% del área total del parque y estamos trabajando con esas familias haciendo este primer centro apícola. Otro proyecto es con las comunidades indígenas. Nos enorgullece que la Universidad Nacional de Colombia, la CEO Orinoquía, trabaja con todas las comunidades indígenas del departamento de Arauca, alrededor de 12 resguardos que estamos trabajando en este momento, con proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, pero también con la generación de ingresos a través de la siembra de cultivos y el desarrollo de un taller de modistería y de artesanías para las comunidades indígenas. Esos son los dos proyectos que estamos trabajando en este momento y que trascienden hasta el siguiente año. Y acabamos también de finalizar un proyecto de producción piscícola en estanques bajo la tecnología Bioflot en el centro poblado de Panamá, también del departamento de Arauca. Y estamos próximos a iniciar un proyecto bastante grande que vamos a trabajar en el antiguo espacio territorial de reincorporación de las FARC en el departamento de Arauca. Ahora se llama Villa Paz. Y estamos trabajando un proyecto bastante importante de comercialización, fomentando la comercialización de los productos que desarrollan los excombatientes de la FARC y proyectos sostenibles de generación de ingresos para fomentar la formalidad y el restablecimiento de la paz en el departamento.
Bueno, Ana María, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos muchísimo su participación. Gracias por permitirnos conocer esos proyectos que lidera la universidad en esta zona del país, realmente para el beneficio de las comunidades más necesitadas del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho el espacio y los invito a que estén un poco más de cerca de la CEO Orinoquía, porque realmente desde Extensión es trabajando, realmente seguimos, trabajamos durante la pandemia, vamos a trabajar en diciembre y continuamente estamos produciendo, desarrollando proyectos y produciendo mucha información que realmente es muy importante que toda la comunidad universitaria se entere. Gracias, Ana María, y le agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas a esta transmisión. Las esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.